De Bernal, juega la bocada con Sporting Cristal. Otra vez en Josemil, Bayón, va Bayón. Sacó Heredia, llegó. ¡Gol! ¡Sandoval! ¡Gol! ¡Grítelo! ¡Gol! De 0 a 0, gol de Sporting Cristal. Cuando se abría el telón, dos minutos del primer tiempo, encontró un rebote, encontró una pelota que sacó medias Heredia, Ray Sandoval, el sub-20, y define a placer, la pone adentro, la amiga de todos. La Bocana 0, Cristal 1, Ray Sandoval. La importancia de no dar una pelota por perdida, porque le pega Aquino, la zurda de Sandoval. Sandoval juega bien Aquino con Cazulo, con Aquino, será tuya, será mía. Gana Cristal 1-0. Jair con... buena victoria parcial del cervecero, gana 1-0. Trabaja Aquino. Bilba otra vez con Aquino por el medio, aparece. Ha perdido esa confianza el defensor de Río Platense. La pelea bien ahora Sporting Cristal con Aquino, que hace un buen partido en la mitad de la cancha. La jugaba Borges, se percaba Abraham, el complemento de Cazulo. Recoge a Aquino, aquí está Aquino con la cabeza levantada. La mueve un costado con Sandoval, con Aquino, será tuya, será mía. Aquino, su capitán es Cazulo. Se mueve Bayón, combinaba con Aquino. Sacaba atrás Aquino, recoge Aquino. Jair abierto para hacer puntero. Cuidado, iba Jair. Incorpora bien Ruiz, la pica demasiado. Recoge ahora a Aquino, Cazulo, Callejón de la Angustia. Ya apuntó Borges, aquí está Borges. Pegaba en Céspedes. Pero finalmente Aquino, aquí está con la pausa de Aquino. Últimos 12 minutos del primer tiempo. Jair, Bayón, el que va al frente es Aquino. Por un costado va Reboredo. Ya 40 minutos, amigo Yanis. Recoge y propone Cazulo. Este es Aquino, que ya la movió a un costado. La bola ofensiva. Otra vez se rearma Cristal. Va el cervecero. Cazulo. Le defica Aquino. Intenta la amplitud ahora con. Ahora con Aquino. Sacó las credenciales Pedro Aquino. Apenas afuera Eduardo Hugo. Y Silva, en lo más interesante que ha hecho hasta este minuto la segunda etapa, cuando ve que no le dan el permiso para manejar el perfil y pegarle, se sostiene, se apoya con Aquino. Este la quiere colocar. Ángulo superior derecho del palo defendido por Heredia. La pelota se le va ligeramente. Recupera el cervecero Céspedes, habilitando ahora Aquino. Por el medio se va mostrando Bayón, pica por la otra orilla, Rojas, va Bayón, Sandoval enfrenta a Chovera, pelota larga, ante Unión Comercio, trabaja bien, con la pausa, el juego individual de Aquino, respaldado por Josemir Bayón, con la bola otra vez Aquino. Se movía Bayón por el medio. Va por fuera Reboredo. Llegó, la sacaba en la zona media. Tragodara. No puede Benítez. Recupera bien Aquino para jugar con Rojas. Tazo largo, siempre buscando a Aguirre, siempre buscando a Borges. Aprovechar la velocidad de ambos. La diferencia que ahora la forma como toma la marca, defensivamente hablando, Cristal, es la correcta. Dos hombres para jugar de stopper con ellos y uno sobrando, Julio, que es lo correcto también. Más Eduardo Hugo, la superioridad, aquí está en Cristal, Jair entregando a Aquino. Suma sin mayor marca, Abraham, el central Abraham, Aquino, Abraham, de la tuya, será mía, con la amiga de todos, Abraham. Casi ya 12 minutos, etapa de complemento, lanzaba Aquino. No entendió Sandoval. Cuidado con este avance del cervecero, buena pelota. Labor ofensiva de Jair Céspedes, lo espera Benítez, aquí está Jair para jugar con Aquino. Organiza nuevamente Ray Sandoval, Aquino, y la toca con Jair, cuidado. Cortaba medias, Maule, ya le quedó otra vez al sub-20, Pedro Aquino. Aquino, cortita.
verificar, Pedro Aquino. Aquí está Aquino con la pausa. Ya lo ve por un costado a Bayón, va de puntero. Espera Zucca. Jiménez, que ha marcado 3 goles en la Copa Movistar. Borges tiene ya 11. 11, efectivamente. 11. Convertido en el anotador. La chalaca. La pelota termina pegándole en la mano al arquero de Puerto Movistar. Se va Aquino, Julio. Se va el sub-20, se va Aquino. Hablaba de Grados, ha hecho un buen partido. Grados ha hecho un buen partido. Sin ninguna responsabilidad en el gol del empate, obra de Enzo Borges.